Los pasos fronterizos continúan cerrados de forma temporal, tanto en Ceuta como en Melilla. También conocen que Marruecos eh, mantiene su frontera cerrada. Eh, eh, en este momento, la reciprocidad la, eh, con la que nos hemos dotado a la hora de producir los intercambios de personas, eh, de, de viajeros entre, entre ambos países, no se puede producir en este, en este sentido. Y, y también eh, volver a reafirmar que cuando esa situación se produzca, cuando, cuando Marruecos abra definitivamente su frontera, se valorará por parte del Gobierno de España, aunque la ministra de Exteriores ya comentó en su momento, cuando informó sobre la lista de los 15 países que en el marco europeo del consenso europeo se había determinado, eh, países con los que se podían eh, producir vuelos o producir eh, viajeros fuera del espacio Schengen. Eh, saben que Marruecos estaba entre ellos y que eh, no sabemos todavía, no se nos ha comunicado eh, cuál es la previsión que tiene Marruecos para la apertura de la frontera, si será a lo largo de los próximos días, entender que cuando consideren que eh, la seguridad sanitaria está garantizada tanto para los residentes en Marruecos como personas que eh, de, desde Marruecos puedan visitar a otro a otros países y por último eh, decirle que, que el gobierno de España eh, está realizando ha hecho un gran esfuerzo eh, para conseguir eh, repatriar a todas las personas que en un momento determinado se quedaron eh, en una frontera Detrás de esa frontera atrapados con motivo de esta pandemia y, concretamente, así lo ha hecho con la Embajada Española en Marruecos. Creo recordar que se habían fletado en torno a 12 ferries que habían ido eh, de forma progresiva, eh, trayendo, retornando a España a muchas personas, en concreto creo que eran más de 700 las personas en el último de los ferries que hace cuatro días que tuvimos conocimiento que había venido y, por tanto, seguiremos manteniendo ese flujo y abierto esta línea de repatriación conjuntamente con Marruecos, por supuesto, eh, garantizando todas las medidas sanitarias para que todas las personas que llegan a nuestro país eh, puedan cumplir las condiciones esenciales eh, para poder eh, volver eh, con toda la seguridad y, en caso de que así no fuera, pues sometido a los controles sanitarios que estamos desarrollando, que estamos realizando en frontera y de forma especialmente singular con aquellas personas que vienen repatriadas de algunos países que todavía tienen problemas con el control de la pandemia y que, por tanto, mientras que la situación sanitaria persista, tengamos, tenemos que hacerlo de forma coordinada con esos países y ojalá estén pronto en sus casas, eh, porque así la celeridad se haya podido producir.